En las noticias del día de hoy, ¿hacia dónde se dirige el precio de Bitcoin? Estados Unidos está retrasando la entrada de capital al criptomercado. Top 3 criptoactivos infravalorados según un multimillonario inversor. Ethereum, Solana y Avalanche tendrán una recuperación asombrosa. El ecosistema de Terra Luna ahora es más robusto que nunca. Wonder Woman se une a la familia de Cardano. Los rusos usan Bitcoin como salvavidas. Kazajistán hace una inversión de 715 millones de dólares en criptominería. Todo esto y más en el video de hoy. Bienvenido a Punto Cripto, tu canal de noticias especializado en el mundo de las criptomonedas. Estados Unidos está retrasando la entrada de capital al criptomercado. Walter Berringer, el CEO de Charles Schwab, una de las instituciones financieras más grandes de los Estados Unidos, está preocupado por las regulaciones excesivas. Recientemente, el gigante financiero Charles Schwab ha solicitado a la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos el permiso para lanzar un fondo de inversión cripto. Sin embargo, su CEO dice que hay muchos otros fondos de inversión basados en criptoactivos que están siendo retrasados por los reguladores a propósito. Pareciera que el gobierno estadounidense está conteniendo todo ese dinero institucional para retrasar la entrada de capital al criptomercado. Walter Berringer espera que su fondo de inversión basado en criptoactivos empiece a cotizar en la bolsa de Nueva York muy pronto. Sin embargo, cree que las regulaciones actuales del gobierno probablemente tengan un motivo oculto detrás, ya que no es normal que el gobierno retrase tanto la inversión institucional. Los rusos usan Bitcoin como salvavidas. Brian Armstrong, el CEO de Coinbase, reportó un gran aumento en la compra de Bitcoin por parte de los usuarios rusos. Según el CEO de Coinbase, los usuarios rusos están utilizando Bitcoin como salvavidas porque su moneda, el rublo, se está desplomando. Por este motivo, Coinbase, al igual que otros intercambios, declararon que se niegan a bloquear a los ciudadanos rusos tras el pedido del gobierno estadounidense de congelar sus cuentas. Además, Brian Armstrong dice que la teoría de que los políticos y oligarcas rusos están utilizando Bitcoin para evitar las sanciones internacionales es totalmente falsa. Un político jamás utilizaría Bitcoin para esos fines porque sus movimientos se podrían rastrear fácilmente en la blockchain. Según Brian, esta mentira la están utilizando los gobiernos con el único fin de regularizar la industria cripto. Antes de continuar con la próxima noticia, recuerda suscribirte al canal y darle a la campanita para no perderte las últimas noticias. Top 3 criptoactivos infravalorados según multimillonario inversor. En una reciente entrevista para Yahoo Finance, el multimillonario inversor Kevin O'Leary habló sobre 3 criptoactivos a los que pocos están prestando atención. Sin embargo, según el inversionista, estos criptoactivos están brindando soluciones que necesita el mercado y además tienen una buena hoja de ruta y desarrolladores talentosos. Los 3 criptoactivos son Hedera, Oasis Network y Kadena. Además, dijo que el momento ideal para invertir en este tipo de criptoactivos es cuando todavía son infravalorados y aún más si estamos en un mercado bajista. Para Kevin O'Leary, si eres un inversor a largo plazo, definitivamente deberías estudiar estos proyectos y quiénes están detrás de los mismos. Kazajistán hace una inversión de 715 millones de dólares en criptominería. El gobierno de Kazajistán planea reforzar la economía del país mediante la expansión de la criptominería con una inversión de 715 millones de dólares aproximadamente. Kazajistán está haciendo inversiones para dar electricidad a bajo costo a empresas de criptominería a cambio de atraer inversión extranjera y generar nuevas fuentes de empleo en el país. Muchas empresas de criptominería chinas han migrado a Kazajistán después de la prohibición en su país. Actualmente, el 6% del poder de minado de Bitcoin proviene de Kazajistán y ofrece uno de los costos de electricidad más bajos en el mundo. El ecosistema de Terra Luna ahora es más robusto que nunca. El cofundador de Luna, Do Kwan, aseguró que su ecosistema es de los más robustos que existen gracias a que actualmente mantienen gran parte de sus reservas en Bitcoin. Según Do Kwan, gran parte de las reservas que respaldan a la moneda estable UST no solo quemarán Luna, sino que también tienen Bitcoin como respaldo. Además, aseguró que los planes de Terra Luna es convertirse en uno de los tenedores más grandes de Bitcoin para respaldar la emisión de UST. Esto no solo hará el ecosistema de Luna más fuerte, sino que convertirá a UST en la moneda estable dominante en el futuro y disminuirá la dependencia del criptomercado en el dinero fiat. Ethereum, Solana y Avalanche tendrán una recuperación asombrosa.
El trader Alex Marcel dice que en los próximos días podríamos tener una caída en los precios, sin embargo, considera que en un mes o dos el mercado tendrá una recuperación importante. Además, según sus análisis fundamentales y técnicos, espera que Ethereum, Solana y Avalanche tengan una recuperación asombrosa. Según el trader, una gran cantidad de capital institucional está a punto de invertir en estos criptoactivos. Alex Marcel también recomendó esperar unos días más, incluso una semana, hasta que los precios bajen un poco para empezar a comprar estas tres criptomonedas. Y ya sea para hacer trading o para invertir a largo plazo, dice que la mejor estrategia es hacer compras escalonadas. Wonder Woman se une a la familia de Cardano. La actriz israelí Gal Gadot, conocida por interpretar a la Mujer Maravilla, es uno de los nuevos inversionistas del intercambio descentralizado AdaSwap que funciona en la red de Cardano. El fundador de Cardano, Charles Haskinson, dio la bienvenida a la actriz por medio de un tuit. En la primera ronda de financiación se recaudaron 2.6 millones de dólares y se espera que en las siguientes rondas de financiación el monto de la inversión aumente considerablemente. ¿Hacia dónde se dirige el precio de Bitcoin? Como podemos ver, la tendencia alcista empezó a perder fuerza el 1 de marzo y se convirtió en bajista en este punto. Y en el gráfico de 4 horas la tendencia todavía es bajista y ya está llegando a su punto más bajo. Si quieres estar atento a los cambios de tendencia o ver en qué momento la tendencia empieza a debilitarse, te recomiendo ver el video que publiqué el día martes donde explico cómo ver la tendencia utilizando las velas Hiking Ashi. La última señal de compra que tuvimos en Bitcoin según la dominancia de USDT versus la de Bitcoin fue el 24 de febrero cuando bajó hasta los 34.000. Y con respecto a las zonas de liquidación, en Trading Different podemos ver que hay zonas cercanas de liquidación en la parte inferior hasta los 38.000. Sin embargo, también tenemos la posibilidad de que el precio se comporte de forma lateral en el rango de los 39.000 y 43.000 hasta que la liquidez en la parte inferior o superior aumente. Actualmente no hay mucha liquidez en la parte inferior, pero si después esta liquidez sigue aumentando y la tendencia es bajista, el precio podría caer nuevamente. Y eso es todo por el día de hoy. Si te gustó el contenido, apóyame con un like y nos vemos en el siguiente video.